se enorgullece de presentar el libro del profesor David Ochoa. Con ustedes, la doctora Teresa Román Díaz. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. El Círculo Social y Cultural como la PSE Asociación Civil es la asociación civil más antigua del estado de Guerrero. El próximo 12 de septiembre vamos a cumplir 65 años. Fue fundada en 1953 y desde agosto de 2016 me honro en presidirlo. Soy la primera mujer que preside este importante círculo social. Dentro de las tareas relevantes del círculo está el promover, impulsar, fortalecer y difundir la labor artística en todas sus formas, la social, cultural y gastronómica de destacados guerrerenses que afortunadamente somos cada vez más. También es el promover en las nuevas generaciones el conocimiento, aprecio y arraigo de las tradiciones y costumbres, de nuestro querido estado de Guerrero. Por supuesto, apoyar y fraternizar con las instituciones que favorezcan el crecimiento de la gente. Sin más, pasamos a la actividad que nos reúne este día, la presentación del libro del profesor Bolívar Ochoa, a quien agradezco enormemente el apoyo en el círculo para llevarlo a cabo. Gracias, bienvenidos a todos. Bueno, pues para amenizar un poco esta gran presentación, vamos a presentar al dueto Quipari de Acapetlaguaya, presidido por Armando García García y por Freddy Armenta, gran compositor acapetlaguayense. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al Círculo de la Pensa, que está bien representado esta vez. Doctora Tere, gracias, Estela, gracias, Mora, Chubín y todos los que conforman este grupo que nos ha invitado, como siempre nos ha invitado, maestro Sergio Blas, gracias por estar aquí con nosotros. Como le dije la otra vez, voy a cantar una canción que me la estuvieron pidiendo desde ese tiempo. ¿Y saben quién me la pedía? La hermosura de las señoras que lo roten.
cerquita de la sierra, la providencia quiso hacer un paraíso de toda mi región. Cigándalo es bonito, ahora que voy llegando me siento lo que sé. Estas son mujeres, su noche, su melodía, guitarras. Paisaje lindo.
tener el gusto de presentar a la mesa. Muy buena tarde, y yo creo que así empezamos la tarde, como estas bellísimas canciones nos vienen a cantar. Voy a presentar a los integrantes de la mesa, a los amigos, para que ya pasemos a la parte seria, ¿no? Primero el maestro Bolívar Ochoa Díaz, originario de San Miguel de Solapa. Estudió en la Normal de Ayotzinapa y es egresado de la Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México. Cursó una especialidad en Historia, además de un doctorado en Pedagogía en la Escuela Normal Superior. Ejerció la docencia en varios niveles, desde primaria hasta superior. Como profesor, también cargos directivos e inspector en el Estado de Guerrero, el Estado de México y la Ciudad de México. Escribió dos guías escolares, Teotihuacán y Tula, otros apuntes, entre ellos Panorama de la Historia Contemporánea. Ya jubilado, escribió Totolapan, Historia de un Pueblo Olvidado. Y me dio bien la reseña en internet, entonces Udea, está súper muy interesante. En las publicaciones Despertar del Sur, periódico de Tierra Caliente, sostuvo la columna Catarsis y en Nueva Expresión. Fue nombrado como cronista del municipio desde 2003 y coordinó el diseño del escudo de una provincia. La obra que nos ocupa es Olavarrieta, pura el eje de Cristina, quien además porta orgullosamente el traje típico calentano y por supuesto un sombrero de la peruana. Y por supuesto nos acompaña la mesa, nuestra presidenta, que dicen que sí se dice que no se dice juego, pero Román también nos acompaña la mesa. Originario de Cacahuatlán, Chiapas, estudió en la Escuela Nacional de Maestros de la Normal Superior de Puebla. En Chiapas fue profesor rural, en la Ciudad de México profesor desde primaria hasta la Normal Superior. Ocupó varios cargos en la SEP, entre ellos se relacionó con la Escuela Normal de Ayotzinapa, muy famosa, ¿verdad?, de la que incluso fue director durante 1999 de los Unidos. Ha sido investigador de Guerrero Cultural Siglo XXI, integrante de la Comisión Estatal para la Conmemoración del Centenario de la Independencia y el Bicentenario de la Revolución. Obtuvo en 2006 el primer lugar con el poema Revelación Poética en el Certamen Nacional de Juegos Morales a la Bandera Urbana. En 2009 obtuvo también el primer lugar en el concurso estatal para crear el himno del Sindicato de Trabajadores Académicos y la Universidad Autónoma de Guerrero, en el que se llama Letra. Ha escrito para periódicos y revistas también en Chiapas, Nacional de México y Guerrero. Autor de diversos libros, entre ellos Zapata, que también le he hecho un poquito de súper interesante, y ella me platica sobre la Escuela Normal de Ayotzinapa. Los que ya lo conocen, su sencillez, amabilidad y franqueza lo hace resuelto con graves amistades y anécdotas. Esto es muy rico de platicar con él. Y le damos un aplauso. Mencionar también que su hija, Cicel Montserrat Solís Tejada, de Chipatzingo, ¿verdad?, ha sido finalista en el concurso nacional de oratoria del Universal y está concursando, ¿no?, para los finales. La doctora Blanca Iraíz Uribe Mendoza. Ella nació
García del Estado de Hidalgo y estudió la licenciatura de Historia en la UNAM. Es historiadora por la UNAM, obtuvo el grado de doctor en Filosofía de la Ciencia por la misma Casa de Estudios y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autora de diversos artículos, conferencias y capítulos de libros. En la FES Aragón imparte cursos de metodología de la investigación y también dirige un seminario en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en donde realiza una estancia de doctor. Le damos la bienvenida. Ya queremos escuchar, ¿verdad?, lo que nos ocupa. Vamos a... Yo tengo un programa, pero escucha Blanca, ¿verdad? Mírame. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Muy buenos días a todos. Lo primero que me gustaría expresar es mi enorme agradecimiento a la sociedad otoloapanense y al autor, desde luego, por la invitación para presentar este libro. Para mí es un honor hablar de un trabajo escrito por una persona cuya profesión inspira mi más grande admiración y reconocimiento. Me refiero a la profesión docente. Para quienes no lo sepan, el maestro Olivar Ochoa tuvo una formación que comenzó en la Escuela Normal de Ayotzinapa, un espacio educativo caracterizado por fomentar en sus jóvenes alumnos un espíritu crítico de lucha social, de dignidad y de resistencia frente a las injusticias del poder. En Ayotzinapa, como en la Escuela Nacional de Maestros y la Normal Superior, donde terminó de formarse, la historia, la sociología, la política, la pedagogía y la psicología son las disciplinas que constituyen la formación de los estudiantes. Y resalto este aspecto porque a lo largo del libro es palpable el carácter crítico del autor frente al episodio histórico del que da cuenta. En este caso, la condena del cura Olivarrieta por parte de la Inquisición. Se advierte en el libro, además, un esfuerzo generoso por darle al lector claridad y amplitud no solo del hecho en sí mismo, sino del contexto histórico de los siglos XVI al XIX, sin el cual no podría entenderse el papel de la Inquisición hasta entrado el siglo XIX. De manera que el esfuerzo por explicar un periodo tan amplio solo podría venir de un autor preocupado por hacer de su obra un libro que enseñe y que al mismo tiempo profundice en un acontecimiento histórico capaz de generar en el lector una mirada reflexiva y crítica del pasado. De ahí que en esta obra el autor sea fiel a la idea de que la historia es una herramienta para comprender el presente a la luz del pasado. Ahora hablaré particularmente de las aportaciones que este libro hace a la historia en su carácter disciplinario, es decir, la historia como disciplina. El libro Olivarrieta, un hereje de Aguchitlán, un caso de la Inquisición en 1802. Está escrito con una narrativa amena y clara, que además es acompañada de mapas e imágenes que le dan al lector un descanso de la lectura y que al mismo tiempo favorece la comprensión del periodo que aborda el libro, es decir, desde la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, pasando por el largo y complejo proceso de la evangelización hasta llegar a los primeros años del siglo XIX. Por otro lado, en el libro se advierte con mucha claridad la búsqueda del autor por hacer visibles aquellos personajes que han sido dominados e invisibilizados por quienes dominan e imponen su visión del mundo. Por ejemplo, los reyes católicos frente a la dominación de los árabes, los indígenas frente a los conquistadores, o las mismas élites clericales frente a los sacerdotes de menor jerarquía, o ante quienes se atrevieron a pensar diferente en una época de censura,
como en el caso del párroco Olivarrieta. Por otra parte, el libro es una herramienta muy acertada para aquellas personas que deseen aproximarse y entender el complejo proceso de evangelización que se ejecutó en los años inmediatos a 1521. Y es que el autor ha sido muy cuidadoso de presentarnos documentos que visibilizan a quienes llevaron a cabo la evangelización en el siglo XVI, pero también a quienes fueron evangelizados, para luego experimentar de manera gradual el sincretismo cultural y religioso que vivimos hasta hoy en día. Paralelamente al tratamiento que el autor hace de este tema, nos brinda una descripción muy acertada de las funciones y fines de algunas de las primeras instituciones que orquestaron el proceso de evangelización en la Nueva España, como por ejemplo la vida parroquial o el de la Inquisición misma, su funcionamiento interno, el poder que acumularon y los mecanismos que utilizaron para censurar libros considerados como prohibidos, ¿no? Libros de física, por ejemplo, de matemáticas. Otra institución muy bien descrita es la de las cofradías, sus mecanismos de administración, sus funciones y los agentes que la constituían. Por lo tanto, el libro que hoy presentamos es un valioso material para quienes deseen conocer algunas de las dinámicas de la vida institucional y administrativa de la Nueva España. Los acontecimientos históricos de los que nos habla el autor en su libro están basados en fuentes documentales muy valiosas, mismas que le otorgan al texto la característica de ser una investigación histórica, además de ser una obra de divulgación histórica. Es importante mencionar que las fuentes y los documentos que utilizó el autor están ubicados en repositorios tan importantes como el AGN o el archivo Casa de Morelos. En ese sentido, es muy valioso el rescate de información documental de un archivo que poco consultamos los historiadores, en este caso de la Casa de Morelos. Así que esa es una aportación más muy valiosa del libro. Otro elemento importante que el lector encontrará en este texto, además de los que ya mencioné, es la transcripción misma del manuscrito del párroco Olivarrieta, bajo el nombre de El Hombre y el Bruto. Este texto circuló a principios del siglo XIX entre varios intelectuales de la región de Tetela del Río, por medio de copias del manuscrito original, según nos cuenta el maestro Bolívar. Este hecho le valió la condena por herejía al párroco Olivarrieta por parte de la Inquisición. Pero, ¿por qué razón? Es decir, ¿qué contenía ese manuscrito que violaba los cánones o las normas establecidas por la Inquisición para no ser sujeto de un juicio? La respuesta es muy interesante, porque en eso consiste el valor académico del documento que rescató el maestro Bolívar. El texto El Hombre y el Burro, transcrito en el apéndice del libro que hoy presentamos, es un documento de 17 páginas aproximadamente. En él, el párroco Olivarrieta escribió una interesante disertación sobre lo que llamaba la diferencia esencial entre el hombre y el bruto, que no es más que una reflexión filosófica sobre la razón. El uso de ella por parte del hombre juicioso, como lo llamaba el padre Olivarrieta, el mecanismo que opera en su estructura y aquellos elementos que componen a la razón. En esa dirección, el manuscrito es un magnífico documento para quienes se interesan en la historia de la filosofía, pues en el manuscrito el párroco ilustrado comienza asentando que la razón es el resultado de las ideas combinadas y la deducción de sus consecuencias. Así que de ahí viene la inteligencia, según afirmó el párroco ilustrado. Esto quiere decir que en el fondo Olivarrieta cuestionaba en su escrito el origen de la razón humana. Esto a principios del siglo XIX. En el texto además se hace alusión a lo que llamó las voces sencillas, se hace alusión a lo que llamó el párroco las voces sencillas de la naturaleza.
que en el lenguaje de la filosofía natural de la época no es más que la revelación de las causas verdaderas que rigen el mundo natural. Es decir, el párroco estaba cuestionando nada más y nada menos que las llamadas causas verdaderas, que son el principio de la filosofía natural que dará origen a las diversas disciplinas científicas en el siglo XIX. Bueno, quiero comentar que esta apreciación viene desde la filosofía de la ciencia, ya usted nos dirá qué opinión tiene al respecto. Bueno, y días más adelante, el párroco Olivarrieta se posiciona desde la metafísica para señalar que la razón supone un principio distinto de la materia, pues las ideas abstractas están abstraídas de la materia y son el origen de la razón y de las ciencias en general. Las ideas abstractas, señalaba el párroco, eran aquellas que eran efecto de las impresiones materiales, y de eso carecía precisamente el bruto, de ahí el título. Estas ideas, en apariencia, se acercaban a los principios de la metafísica, pero en realidad resultaban ser ideas liberales, subversivas y contestatarias de los principios monárquicos, y seguramente fue ahí en donde la Inquisición encontró una razón determinante para juzgar al cura. Por ejemplo, en el texto afirmaba cosas como, cito: no podía haber idea de Dios sin que primero se concibiese la idea del hombre. Esto bien puede interpretarse como el principio cartesiano de pienso y luego existo, pero llevado a un punto en donde la idea de Dios está supeditada a la razón humana y no a la divinidad per se. Muy novedoso para principios del siglo XIX en México. Otro ejemplo fue que Olivarrieta advertía que, cito nuevamente, si una sustancia espiritual era incapaz de caer en los sentidos, si no se veía, si no se oía, si no se tocaba, entonces, ¿de dónde venía la idea de esa imagen? Señaló, además, que unas causas tan distantes entre sí como de ser y no ser debían producir efectos proporcionales a su esfera. Pero los filósofos religiosos estaban tan empeñados en esa época en sostener la existencia de un alma racional que sus ojos se encontraban cerrados y tenían un entendimiento limitado, según nos dice el párroco. Pues para ellos, a los altos juicios de Dios, los hombres debían dar crédito a la revelación que asegurara la existencia del mal, la existencia del alma, y por lo tanto del Dios cristiano. Argumentos de esta naturaleza fueron en su momento sumamente controversiales y peligrosos, por lo tanto, motivo de censura por parte de la Inquisición. Ahora bien, la razón por la que eran censurados era porque incitaban suspiros de libertad política bajo la idea de que los hombres tendrían la capacidad de discernir con la razón la creencia en la existencia del Dios católico y, por lo tanto, la legitimidad del poder de la Iglesia para conquistar y dominar a los indios. La segunda razón es porque la idea de que solo puede tener sustancia aquello que se toca, se ve y se oye, años más tarde será un pilar de lo que se llamó el método científico en la primera mitad del siglo XIX ya, que no es más que la idea de que el conocimiento científico solo podría generarse, asentarse y reproducirse a partir de aquello que se observa, que se verifica, que se mide, que se materializa, y no a partir de ideas divinas. Por lo tanto, en estos argumentos se encontraban las razones por las que la Inquisición habría de considerar el manuscrito del párroco una verdadera amenaza para la Iglesia. Ahora bien, el manuscrito, El hombre y el bruto del párroco Olivarrieta, se presenta como un valioso documento para comprender, entre otras cosas, la historia de la filosofía de la Nueva España y las ideas que persiguió la Inquisición en los años que anunciaban la llegada de un cambio radical en el pensamiento occidental respecto a la naturaleza del conocimiento científico. Es, además, una fuente primaria que nos abre una ventana para conocer aquellos postulados ilustrados
que sembraron la semilla del pensamiento liberal y científico que transformó el devenir de la sociedad novohispana. Por otro lado, el libro es un trabajo que cumple con las características de una investigación histórica y que, dada su narrativa, la estructura del contenido y la diversidad temática que aborda el autor, lo convierte en un libro estupendo de divulgación histórica, como ya lo mencioné, sin omitir el carácter crítico que caracteriza al autor a lo largo de su obra. Así que solo me resta invitarlos a leer el libro, pues estoy segura que además de disfrutar la manera amena de la escritura del autor, aprenderán muchísimo de un episodio de la historia que marcó el pensamiento y la cultura del pueblo mexicano. Muchas gracias. Recibimos la palabra al maestro Félix. Respetable concurrencia. Comentar un acto tan abominable de intolerancia religiosa y de abuso descarado del poder político en la Nueva España del siglo XIX nos lleva de la mano a un hecho comprobado en la historia de la civilización: el contubernio y complicidad del clero católico con el régimen político imperante en cada una de las etapas por las que ha transitado la humanidad. Este es el tema de fondo que aborda con mucho fundamento y esforzado empeño el distinguido historiador e investigador guerrerense Bolívar Ochoa Díaz en su magnífica obra Olavarrieta, cura hereje de Axuchitlán, un caso de la Inquisición en 1802, cuya presentación nos congrega este día, convocados por el Círculo Social y Cultural de Olapense. De entrada, agradezco a sus directivos, encabezados por la incansable y tesonera doctora Celia Teresa Román Díaz, así como al escritor, el destacado maestro Bolívar Ochoa Díaz, la distinción de haberme invitado como comentarista de este interesante libro. Referente a Juan Antonio Olavarrieta, bueno, encontré por ahí algunos documentos donde él se pone de Olavarrieta. Básteme decirles que nació en Munguía, provincia de Cantabria, señorío de Vizcaya, España, en 1763, según consigna del maestro Bolívar en la página 69 de su obra. Debo advertir que no encontré en este libro que comento, ni en otras fuentes consultadas, la fecha exacta del nacimiento. Pero lo que sí detecté es que él en su testamento se señala él de 57 años de edad, que haciendo cuentas de 1763 a 1822 le da 29 años de edad. Y ahí la filóloga e historiadora Beatriz Sánchez Ita dice que probablemente haya alguna falsificación en la documentación, porque finalmente era un perseguido. Fue un liberal, para mí en lo particular, más un luchador social que un cura dedicado a la enseñanza y a la promoción del cristianismo. Estudió en el convento de San Francisco en Bilbao. Fue bachiller en filosofía con especialidad en teología. Después de tomar los hábitos en Santander, emprendió un recorrido de 10 años en una de las naves de la Real Compañía de Filipinas. Durante ese periplo, como acertadamente lo denomina Bolívar, o como un proceso de liberación personal, como lo expresa Beatriz Sánchez Quita, él tuvo la oportunidad de convivir con compañeros y amigos de ideas liberales y sobre todo darse el tiempo de leer las obras aquellas satánicas prohibidas por el Imperio Español
las escritas por los grandes enciclopedistas franceses, sembradores de la transformación social en el mundo. En algunas de esas obras, me refiero a los enciclopedistas, se cuestiona severamente los dogmas católicos y se condena al despotismo ejercido por los reyes, quienes se decían gobernar por mandato divino. En 1871, Olavarrieta cuelga los hábitos para ejercer el periodismo en tierras peruanas. En 1796 regresa a España para dirigir el diario de Cádiz. Al año siguiente enfrenta la primera denuncia secreta en su contra por ser considerado, entre comillas, enemigo de la religión y del gobierno. Hacia el año 1800 cruza el Atlántico y aparece como cura coadjutor de la parroquia de Azuchitlán, la cual, junto con la de Cutzamala y Fungarabato en la Tierra Caliente, conformaba la jurisdicción de Tetela del Río bajo el cacicazgo político-religioso del subdelegado, famoso porque es el que más cita aparte del protagonista, Fernando Franco de Medina. Por cierto que este Franco de Medina, aquí encuentro la liga muy ad hoc del autor con Teloloapan, porque este Franco de Medina, que venía en declive, su familia, de Taxco, que habían, les había ido mal la cuestión de los negocios mineros, pues Franco de Medina prácticamente anda buscando, como dice ahí, picando piedra, para ver a dónde se podía acomodar, y ahí es como va a dar a Teloloapan, como alguacil mayor de Iscateopan, pero radicado en Teloloapan. Finalmente lo hacen alguacil de ambos lados, no sin antes haber estado también en Acapetahué, que por cierto, hermosísima canción de Freddy Armenta, que me recordó Miguel Ángel Vergara, amigo, me recordó cuando vivía yo con los Tapia Ocampo de Acapetahuaya, que tú conoces muy bien, y me recordó desde luego la canción cuando salí de mi pueblo casi descalzo para venir a medio estudiar en esta gran ciudad. Franco de Medina prueba suerte por ahí, los de Acapetahuaya se les ponen broncos y sigue su camino. Allá se la lleva a dar a Cutzamala. Allí es donde empieza a armar su imperio y su red de corrupción. Como la que se ha aprendido muy bien aquí en México desde la época de la colonia, y ahora somos maestros en corrupción, somos doctores. A todo le cuenta el mexicano para conocer las cosas. Así que, bueno, entre paréntesis, no está fácil para el nuevo presidente, aunque admiro y reconozco su valentía y su decisión para acabar con la corrupción social. Va a llevar muchas décadas. Pero bueno, ese Franco de Medina va a dar allá, arma su red de corrupción para sostenerse en el poder, para encubrir a los maleantes que también han vestido de curas, muchos. Y ahí el maestro Bolívar nos da asombrosamente detalles, por eso la importancia de esta obra, porque nos narra hasta la primera boda que Olavarrieta va a dar ahí a Azuchitlán, la primera boda que se da en Totonapan, cuántos bautizos, cuántas bodas hace Olavarrieta, pero más que otra cosa, atendiendo a la gente más necesitada, a la gente, digamos ahora, marginada. Porque está el Franco de Medina y sus secuaces, pues, a asistir a los mineros, a los comerciantes, a los españoles, a la clase más pudiente. ¿Cuál es el meollo que hay que dejar bien claro para que ustedes, y sé que les va a interesar este libro?
precisamente el haber llegado un joven cura con ideas liberales a ocupar un cargo que el dichoso subdelegado de la jurisdicción de Tetela del Río, el tal Franco de Medina, tenía reservado ese lugarcito ya para el amigo o para el cómplice, y no se le hizo ubicar, así como hablamos en México, no pudo meter a su gallo ahí en la vacante que había en Azuchitlán. Llega el nuevo y además con ideas liberales, bueno, pues empiezan a hacer la guerra subterránea para hacerle daño a la barbera. Aquí voy a hacer un paréntesis también, amigo Bolívar, porque encuentro que estuvo allá en Perú, pero al final de la década de 1790, la maestra Sánchez Ita lo ubica también en Guayaquil, ya al final de la década del 90. Y yo mismo me preguntaba, bueno, ¿cómo es que una persona con esa inquietud, con esa idea de reivindicar a las clases marginadas, con esas ideas liberales de Olavarrieta, cómo va, este va a dar a lo que ahora es Azuchitlán, en el estado de Guerrero? Y bueno, a lo mejor tenía amistad con Armando Bolívar y lo recomendó, alguna onda por ahí de esas, ¿no? No, Beatriz Sánchezita menciona que su estancia en Guayaquil hizo mucha amistad con el gobernador, y la suegra del gobernador lo recomendó para llegar a los terrenos ahora de allá de la Tierra Caliente. Por cierto, recomendado por una señora Eurasia del Mazo, que por ahí como se hay vecindad con el Estado de México, bueno, pues también pensé que a lo mejor el señor que está gobernando pudo tener algo que ver con sus ancestros. Bien, esta es la situación que se presenta. Un cura liberal, un joven inquieto y que rápidamente se gana la confianza y el cariño de la gente marginal. Pero además eso le estropea todas las tropelías que tenía que hacer cotidianamente ese señor. ¿Qué sucede? Hay que ponerle la trampa, hay que vigilarlo, hay que ponerle vigilancia especial, y hace cómplices al junto que tiene Olavarrieta y a su escribiente Ignacio de Castorena y Juan Antonio de Talavera, Juan José Antonio de Talavera. Estos están de acuerdo y reciben la orden. Hay que buscar en los documentos de ese Olavarrieta para ver qué es lo que podemos encontrar para removerlo. Ese es todo el plan. Esa conspiración cobra forma en octubre de 1802, porque le encuentran lo que Iraíz señalaba con mucha precisión del documento El Hombre y el Bruto. Le encuentran ese documento que, pues, para aquella época, imagínense, hay que ubicarnos en la época, ¿no? Porque ahora decir, bueno, pues estaba en contra del gobierno y en contra de la religión, pues lo hace cualquiera, hombre. Los gobernantes a los aplauden. Pero en esa época, lo señaló ella muy bien, con mucha precisión, pero yo voy a hacer un comentario así más ligero, ¿eh? Creo que se le pasó la mano a la barbeta, porque lo que según detecté hasta ahora es un poco sarcástico. ¿Qué quiere ver? A ver, ¿quién de veras ha platicado con Dios? ¿Y quién ha visto a Dios? Y luego, pues, hasta se moja un poco de Moisés y de Calvo. ¿Por qué tenían que ser los hebreos?
¿Por qué Dios, si tiene tanto poder, tuvo que valerse de alguien para dar a conocer el decálogo famoso? Es decir, y pone en tela de duda la existencia del infierno y del cielo. Entonces, para aquella época, no, señoras y señores, creo que yo no lo hubiera hecho, son medio sacatón todavía, ¿no? En lo que respecta a la Santa Inquisición, bueno, esto lo desemboca en la denuncia subterránea, la investigación subterránea, lo aprenden a Olavarrieta con un exceso de fuerza, como si fuera, bueno, yo creo que ni a Chapo sufrió esa situación de tanto movimiento policiaco para ir a detener a este joven, ¿no? Pero bueno, la Santa Inquisición da la orden, se le investiga, lo aprenden y lo trasladan a la Ciudad de México en 1803. En lo que respecta a la Santa Inquisición, que para mí más bien debiera nombrar la diabólica Inquisición en vez de Santa, comento a ustedes que, de acuerdo a la ordenanza emitida por Felipe II, se crean los tribunales de este órgano represor en todo su reino. Tal disposición aterriza en la Ciudad de México en 1569, iniciando su despiadada y diabólica labor represiva a partir de 1571. Ah, pero pues ya se les había levantado Fray Juan de Zumárraga, que había mandado a juzgar por la Inquisición, se le había juzgado a un indígena bautizado con nombre de Carlos y que supuestamente, según varios historiadores, era sobrino del rey poeta de Texcoco, de Nezahualcóyotl, que fue quemado vivo en la plaza, lo que ahora es la plaza de Santo Domingo. Referente a la jurisdicción, también lo mencionó la doctora, Tetela del Río estaba integrado por las parroquias de Cuzamala, Pungarabato y Azuchitlán, aunque con el paso del tiempo se agregaron otras parroquias y repúblicas de indios. Debido a que Olavarrieta no encajaba en esta red encabezada por el subdelegado, todo se mueve en su contra y en mayo de 1804 es condenado por la Santa Inquisición a la confiscación de todos sus bienes, a la excomunión mayor e inclusive a ser desterrado de la Nueva España. Entre uno de los argumentos acusatorios que le hicieron, se expresa textualmente, lo entrecomillo: lo que hay es que, destruida la religión, se promete Olavarrieta, saldrán los hombres de la esclavitud, en que supone los ha puesto el error y la extravagancia de sus semejantes, y faltará al trono. Ojo con esto, digo, oído con esto, y faltará al trono su más robusto apoyo. Esto es lo que señala la Inquisición. Se le calificó de hereje formal, deísta, ateísta, materialista, reo de lesa majestad y en consecuencia merecedor a la pena de excomunión mayor. El delito acumulado, ¿será un delito? Leer libros prohibidos por el virreinato. Olavarrieta es deportado a España en 1804 y casi de inmediato logra fugarse para refugiarse en Portugal, ahora con el nombre de José Joaquín de Clara Rosa. Aquí también viene otra situación, querido Bolívar, en el sentido que se habla de que tenía una hermana Clara y una hermana Rosa, y por eso se pone José Joaquín de Clara Rosa. Pero también leí en otros autores, encuentro que tuvo dos mujeres en Perú y dos mujeres en Portugal, y que una se llamaba Clara, la otra Rosa,
y una se llamaba Joaquina. Entonces le digo más lógica, José Joaquín de Clara Rosa. Bueno, pero allá el experto es el maestro Bolívar, ya nos llegará el momento que nos aclare. Fueron sus hermanas o sus compañeras de cama. Digo, sus compañeras en todo el buen sentido de la palabra, ¿no? Entre unos argumentos acusatorios, pues sí, ya lo tocamos. Con la barbeta es deportada a España, se cambia el nombre. Aquí, de 1805 a 1820, hay un espacio de 15 años en el que hay muchas dudas también. ¿A dónde está este hombre inquieto, luchador, incansable? Se habla de que estuvo hasta en Inglaterra, en Italia, pero más hace su campo de acción en Portugal. Se habla inclusive de que ahí se casa y que hace intentos de incursionar en el empresariado. En fin, anda luchando por sobrevivir. ¿Qué es lo que hace revivir la estrella de la barbeta? Ahora, José Joaquín de Clara Rosa. La rebelión militar de 1820 en España, que obliga a Rafael de Riego, al rey de España, a reconocer nuevamente la Constitución Liberal de 1812. Y allí es donde yo encuentro el periodo quizá más fructífero, quizá la etapa más admirable de lucha de José Joaquín de Clara Rosa. ¿Por qué? Porque estamos frente a un gobierno que, para empezar, decreta la extinción de la Santa Inquisición, que decreta inclusive ya medidas sobre sus bienes inmuebles, y que quita la obligación de los diezmos. Es una constitución de mucha avanzada. Y bueno, Clara Rosa demuestra que yo he luchado desde hace mucho. Miren, hasta estuve allá en los mosquitos y zancudos de allá de. Todavía no he estado de Guerrero, ¿verdad? Estuve allá en Totolapan, de los tequileros, digo, de los mosquitos. Yo he luchado. Y entonces logra que le reconozcan esos méritos y lo apoyan en su labor periodística, que es realmente admirable como periodista. Y se da el lujo de hacer obras de teatro, en las que está burlándose ahora él de lo que fue la Santa Inquisición. Un hombre verdaderamente admirable. Mención aparte, merecen algunos rasgos de su testamento. Pero para eso lo voy a ubicar nada más en medio minuto. Es una etapa de gloria, digamos, de Clara Rosa, de 1820 a 1822, pero ya no contemos 22, porque en enero muere. Entonces vamos a hablar, digamos, de año y medio de bonanza, pero se despliega escribiendo fructíferamente, sosteniendo en cada momento su posición anti-oligárquica, anti-monárquica, en favor de la democracia y en contra de los dogmas religiosos. Mención aparte, merecen algunos rasgos de su testamento, en el cual destaca la firmeza de su ideología y la congruencia entre sus palabras y sus actos, su desprecio hacia los dogmas religiosos, que según él mantienen a los seres humanos en la esclavitud, serán una especie de acicate y hasta de burla a la realeza gobernante, al disponer lo siguiente, entrecomillado, parte de su testamento: ordeno y mando que mi cuerpo no lleve al sepulcro
otra mortaja que la de mi vestido ordinario, que consistirá en casaca, chaleco, calzón negro y bota cumplida, llevando en mis manos el libro de la Constitución de la Monarquía Española, prohibiendo como absolutamente prohíbo se toquen campanas ni se hagan señales de alguna pena de mi muerte. Cierro comillas. Admirablemente también hace un listado, bueno, estas personas de esa comunidad, de ese alto concepto de la honradez, la verdad no creo que, o bueno, pudiera ser que todavía haya por ahí, pero está en su testamento y dice: le debo a fulano de tal tantos pesos y a sutano de tal tantos pesos. Hace un listado de las distintas cantidades que debe y nombra dos albaceas para que con la venta de esos bienes se cubran esos adeudos. Y si alguno hubiera algún remanente, se le adjudique a su esposa, Maximiana Candia Pesuelo. Puse aquí Pesuela, pero parece que es Pesuelo. O bueno, el segundo apellido lo olvidamos también. Le dije a su esposa, bueno, pues dice, si queda algo, ¿no? Así que, pero no se olvida de ella. Está como yo cuando voy a comer un gran restaurante, como no tengo para invitar a mi mujer, lo que hago es acordarme de ella cuando estoy gustando. Entonces, sí, eso es verídico, hasta un reverencia de allá de Guaguasta que me dijo, ay, qué cínico eres. Yo, no, pero ¿por qué? Estoy pensando en ella, que yo no puedo traerla aquí, pero de algo sirve, ¿no? Así que, si sobra algo, dice Clara Rosa, bueno, por favor, ahí se lo tenga a mi esposa. Su sepelio se efectuó el 28 de enero de 1822. Debo también decirles, fíjense que haga ella, ¿sí? Está encarcelada a inicios de 1822. Está encarcelada. Y el 25 de enero de ese 22, dice, no puedo, estoy ya muy enfermo, muy grave, y pide permiso para salir, se lo conceden. Va a atenderse, pero más que atenderse, va a arreglar sus asuntos jurídicos personales. Es ahí donde hace ese testamento. Y él se muere el 27, sale el 25 con permiso y se muere el 27. Hace su testamento el 27 en el día y en la noche está tendido el hombre. Así que, dice, su sepelio se efectuó el 28 de enero de ese 1822, cuya marcha fúnebre fue acompañada por 100 pobres armados con sus hachas y entonando cantos patrióticos en vez de himnos religiosos. Para Jiménez Lozano, el de Juan Antonio Olavarrieta fue el primer entierro civil de cierta notoriedad en España. Le voy a robar otros 3 minutos. Vale la pena que escuchen este soneto. Se escribió mucho de él desde el otro día de su muerte, pero este soneto me agarró. La inexorable barca, que afanosa corre voraz en pos de los mortales, llegó ayer inhumana a los umbrales del amigo del pueblo, Clara Rosa. Su guadaña curvada y espantosa, audaz cortó los hilos humanales del que vidas y vidas eternales merecía vivir, parca alevosa. Mas no tu triunfo cantes, parca impía. Clara Rosa murió, pero la historia hará vivir su nombre eternamente. Infámete el parcial como sabía. Mordaz el sebe e impío en tu memoria, tu fama pasará de gente en gente. Señores y señores, este condenable caso de diabólica complicidad
para causar daño a quienes en el desempeño de una función pública no nos prestamos a los actos de corrupción, se ha dado a través de siglos en nuestro país. El caso de Rabaveta, a quien se le declara la guerra por ser honesto, por ser ideas liberales y con un alto sentido de servir a la sociedad, ha sido pan de todos los días y se seguirá repitiendo hasta que logremos la reivindicación de los valores morales. La corrupción debemos ubicarla en dos espacios: la corrupción oficial y la corrupción social. Esta última, la corrupción social, está profundizada en las raíces del pueblo mexicano y pasará mucho tiempo para desterrarla. Forma parte de la idiosincrasia del mexicano, y para cambiar esa mentalidad se requiere una verdadera cruzada moral de rescate de los grandes valores éticos. Esto empieza en el hogar y se refuerza en la escuela. La puerta de la esperanza se está abriendo con el gobierno que por abrasante mayoría eligió al pueblo mexicano el pasado 1 de julio, con la reiterada promesa del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de ser implacable y atacar con dureza la corrupción oficial, esa que se da en los diversos ámbitos del gobierno. Bien que se inicie de arriba hacia abajo, con toda la fuerza del Estado. Pero aunado a esto, paralelamente a esa estrategia, el nuevo gobierno bien haría en fomentar y difundir a través de todos los medios de comunicación una permanente campaña moralizadora dirigida a nuestros niños, jóvenes y adultos de todas las edades, con mensajes de contenido moral que nos recuerden a cada momento lo que es la honradez, la justicia, el respeto al prójimo, la generosidad, el sentido de responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad, por citar algunos de los grandes valores que yacen en el olvido. Esa campaña deberá efectuarse con la intensidad de la campaña electoral que recién concluyó, sin que a cada minuto nos estén bombardeando, así como nos bombardeaban con los candidatos. En esa misma forma le podemos decir: hijo, si te dieron un cambio de más en la tienda, regrésalo al dependiente, ¿no? Alguna cosa por el hijo, ¿no? No te sientes en los lugares exclusivos para embarazadas, ancianos y discapacitados, en el metro, en el metrobús, donde vayas. Respeta, hijo. No tienes basura. En fin, cosas que yo digo por el estilo. Pero bueno, si estas son ideas a la ligera. En lo referente, termino porque ya los veo desesperados. En lo referente a la fuerza de la religión, con el debido respeto a todos los asistentes, me identifico con Juan Antonio Olavarrieta, quien consideraba una especie de esclavitud estar sometido a los dogmas religiosos, sobre todo católicos, y ratifico mi rechazo al maridaje entre gobierno y dirigentes eclesiásticos con el objeto de mantener sometido y mediatizado a un enorme sector del pueblo mexicano. En este sentido, mi respeto y admiración para Juárez, Ocampo, Ignacio Ramírez, Ignacio Altamirano, Gómez Farías, Guillermo Prieto y otros brillantes liberales habrá de ser hasta el final de mi existencia. Felicito emocionadamente a mi amigo Bolívar Ochoa Díaz por su brillante investigación y al Círculo Social y Cultural de Lovapense por difundir lo valioso de la cultura que se hace en Guerrero. Gracias a todos por su amable atención. Antes de cederle la palabra
esa fase particular al recinto y le voy a ceder la palabra a la profesora Sandra Olivia Malabar Guadarrama, integrante del grupo de los hermanos Tavira. Ella viene portando el traje típico de Tierra Caliente y nos va a hablar de lo que sigue. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La historia de la familia Tavira los más diversos investigadores y historiadores se refieren a Juan Antonio Tavira como compositor, artista y repente. Fue el que dio origen e impuso las características propias de esta música. Ustedes, ¿cómo son calentanos? No, levanten la mano los calentanos. Esto es bastante. Entre sus composiciones más conocidas es el Sacramento Misterioso, el Gusto General, la Botonita, el Pichón, la Plata Lucida y el Tratamiento. Otra figura es su hermano menor Carlos Tavira, que formó la Viva del Balsas. ¿Alguien escuchó hablar de esta orquesta? ¿De la Viva del Balsas? ¿Sí? Fue la primera orquesta en Tierra Caliente. Sus hijos, Félix y Guadalupe Tavira López, fueron destacados impulsores de la música calentana. El primero formó diversas orquestas por todo el país, excelente músico, arreglista e instrumentista. El segundo fue un gran líder de la Tierra Caliente debido a que realizó las gestiones para introducir el servicio de electricidad y correo al pueblo de Guadalajara, así como el trazado de las calles. Fue orfebre y también músico, compositor de justos, piezas y boleros que identifican el sabor de la Tierra Caliente. Otro de los personajes que ha dado gloria no solo al municipio de Cuchitlán, sino a Guerrero, ha sido Ángel Tavira. ¿Alguien escuchó hablar de don Ángel Tavira? ¿También de la familia Tavira? Don Ángel Tavira participó en la película El Violín de Francisco Vargas. Y pues fue reconocido precisamente como un destacado actor. A través del documental Tierra Caliente se mueven los telamores y la multipremiada película de Violín como les comenté, que fue premiada en el Festival de Cannes. Con el orgullo de aportar más de 150 años de tradición, los hermanos Tavira, hijos de Félix Tavira López y nietos de Juan Antonio Tavira, además de recuperar y difundir la música, incorporan en su repertorio sones, gustos, pasodobles, danzones, valses, escritos recientemente por Juan Antonio Tavira, y rescatan el baile tradicional de la región. Entre las presentaciones más destacadas se pueden mencionar el programa de Cristina Pacheco, el de Conversando con Cristina Pacheco, las noches atípicas de Largo, en Francia, el Foro Universal de las Culturas en Monterrey, el Festival de la NAO, diversas presentaciones en la Dirección de Culturas Populares, presentaciones en radio, instituciones educativas, son para mí los entre otras. En junio de 2017 se presentaron por primera ocasión con la Orquesta Filarmónica de Acapulco, bajo la dirección del maestro Eduardo Álvarez, donde se presentaron y ensamblaron dos obras de reciente creación del compositor por Juan Tavira, y posteriormente, en mayo de este año, tuvieron dos conciertos más en las jornadas alarcónianas y uno en Acapulco como invitado también. Su incursión cinematográfica también en el documental Tierra Caliente, en la película de Violín con Juan Tavira, y actualmente en el cortometraje de Mentita Pita, la cual acaba de participar en el Festival de Cannes en su edición 71, de la directora Luz Jaime, con música y arreglos de Juan Tavira, interpretada por el grupo Hermanos Tavira. En el violín, Valín Tavira Carmona, primer violín, segundo violín con Juan Tavira Pedralta, y voz,
Arcángel Gabriela Peralta, guitarra, sexta y voz. Javier Gabriela Peralta, tamborita y voz. Alfonso Tabina Carmona, contrabajo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Como veo, vamos a presentar una de la obra más grande que ha tenido nuestro abuelo como abuelo, el San Agustín de Hipólito. Thank you.
México se pronunció, si Morelia pegó el grito, México se pronunció, y Morelia pegó el grito, viva la federación, como no ha de ser bonito, viva la federación, como no ha de ser bonito. Thank you.
principio quiero agradecer mucho al Círculo Social y Cultural que no lo pensé por haber tenido la iniciativa de que este libro presentara y se encargaron de organizar con toda la organización corresponde al Círculo Social y Cultural que no lo pensé. Muchas gracias y de manera muy especial expositores que lo hicieron de manera magnífica y ya no sé ni qué puedo decir más de lo que dijeron. Fueron bastante críticos, bastante analíticos y en algunas partes a lo mejor pues es por la amistad que tenemos. Gracias a la señorita, a la doctora Blanca y Raíz. Muchísimas gracias. Me quedé emocionado con su participación y de manera particular aquí, dice que la solución está de tiempo y lo hemos admirado siempre. Lo hemos admirado porque tiene cara ocultada, pero elegante. Sí, ya se había tratado, lo hemos escuchado, reclamar. No sé si hay tiempo después, ¿no? Si se acuerda, a un tocolopense le hizo un poema. Y vaya, a todo el público nos hizo recordar la forma en que él lo hace. Muchas gracias y desde luego al presentador por todo esto. Dice que yo comencé a escribir un libro sobre San Miguel y ese libro recibe el nombre de Totolapan, Historia de un Pueblo Olvidado, pero con el tiempo cuando yo fui investigando pues fui encontrando un asunto en Oxitlán y me llamó mucho la atención ver ahí a un cura que estaba acusada de herejía, pero nomás ya pude hereje de Ochitlán. Y eso me llevó. Pues, primero, cuando yo estaba estudiando la de San Miguel, todo lo guardé. Y cuando entré al Archivo General de la Nación, me di cuenta que había un documento amplísimo sobre el cura hereje. Orden de que se me copiara, pero también lo tuve un poco guardado, pero me llevó más de 15 años investigando el caso del cura hereje. Pero yo no me dediqué a escribir, yo me dediqué a la enseñanza. Fui egresado de la Nacional de Maestros y me dediqué al trabajo, hice la especialidad de historia y me dediqué a trabajar en las secundarias. Pero me acordé mucho de mi primera clase que tuve en la Escuela Nacional de Maestros, que primero de secundaria. Me tocó que nos atendiera el maestro de matemáticas. El maestro de matemáticas lo que quería era impresionarnos de que la clase de matemáticas era mejor que cualquier otra. Entonces, como un auténtico pedagogo, un clásico maestro, nos agarró y empieza a preguntar, ¿a ti qué materia te gusta? Y pues no mató quién, pero cuando llegó conmigo, dice, ¿qué materia te gusta? Le digo, historia, maestro. Mira nada más, ¿cómo te va a gustar la historia? Mira, si tú quieres saber algo de un puntito en la tierra, tienes que ver dónde está localizado. Primero, tienes que ver su altura, tienes que ver su clima, tienes que ver su todas las partes de la naturaleza que le rodean. Eso es más para empezar. Y en cambio,
Hombre, en matemáticas es más fácil. Aquí, 2 por 2 son 4. Si Dios quiere, y si no, también. Ah, bueno, usted tiene razón. ¿Sí? Pero nunca se me quitó la idea de buscar algo. Imagínense si tengo que escribir algo de Totolapa, pues tengo que buscar puntito, tengo que buscar todos esos detalles. Y no es cualquier cosa, efectivamente. Y así fue cuando yo me inicié a ver lo de del curere. Pero para eso vamos a mostrar unas imágenes. Esto, por cierto, aquí está Carlitos, uno de mis paisanos y un excelente ingeniero que me proporcionó cuando iba a escribir la Totolapa, me proporcionó esta imagen solamente para ver lo que era el centro, lo que era la Tierra Caliente, lo que era nuestra región de la cuenca de Manzas. ¿Sí? Y esa fue la primera Thank you.
tres partes de la tierra caliente. ¿Qué? Bien, ahí está todo la tierra caliente, los estados, y vamos a pasar a la que sigue. He ahí la denuncia que le hicieron a Olavarrieta. Y como está escrito de esa manera del siglo XVIII, entonces arriba dice reservadísimo. En el segundo renglón dice denuncia de Estado e Inquisición contra, y luego viene por último bachiller Juan Antonio Olavarrieta, cura de Azuchitlán. Y en la que sigue es la portada del libro que está, ya estamos ya tienen en su mano muchas personas y otras pues, que la conozcan, y pasamos al primer enseguida está el primer inquisidor de España, ¿sí? Es un dominico, porque fue controlado por los dominicos. Mira, estamos un poco preocupados porque el tiempo se nos acerca. Vamos a ver si continuamos. De España, ¿sí? De la Inquisición.
Este es el tipo de cruz. Inclusive trae una cruz diferente. Este es nada menos que una cruz arzobispal. Es la que usan aquí. ¿Sigue? ¿Y esto? Perdón, este es el edificio donde estaba la Santa Inquisición, la esquina chata. La esquina chata, y a un lado estaba Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo, donde se llevaba a cabo la Inquisición. Lo sacaban de ahí para llevarlos a la iglesia a confesar y a declararles que van a ser sancionados. Lo que sigue. Este es un instrumento de tormento para reos que llaman la pera. Pero esto era para un castigo horrible, tanto al hombre como a la mujer. Para, ¿no? Vaginal y anal. Para eso se lo usaba. Y la movían según como quisieran, sin abrirla más o dejarla como estaba. ¿Sí? Esta era la Inquisición que lo hacía en el nombre de Dios. ¿La que sigue? Esta es la forma en que atormentaban a la que no quería pues dar su mazato fe, efectivamente. Hay otra, adelante. Son los, todas estas tres fotos se refieren a los que fueron siendo castigados antes de ser chamuscados. ¿La que sigue? Es otra forma, pero la que sigue es de una judía. Sí, efectivamente. Es a la que antes de someterla ya a quemarla viva, la hicieron una serie de interrogaciones hasta que por fin terminó muriendo en la Inquisición, en la guerra. Ahora, hace tanto los muchachos de familia intentaron el gusto federal, y el gusto federal fue nada menos se le adjudica a don Vicente Riva Palacios, que era un liberal. Viva Dios, que lo primero dijo don Vicente Riva, era el príncipe extranjero y que viva la libertad. Es una parte de ese gusto, y ese es el autor, pero también ese es el que consiguió recoger la documentación que tenían guardada sobre la Inquisición, y la pasó de ahí en adelante. Hoy está todo en el Archivo General de la Nación. Por eso pusimos al personaje. ¿Qué sigue? Pues ahí está, hace rato creo que Jaime preguntaba sobre el apoyo que le dieron a la Barrieta. Precisamente fue Manuel Abadi Queijo, porque él viene recorriendo parte del Pacífico y pasa a Guayaquil. Y en Guayaquil se entrevista con la señora que era la suegra del gobernador. Y entonces ahí le dan la recomendación a la Barrieta. Y por eso él, cuando sale, iba a estar en Acapulco, pero Acapulco ya estaba ocupado y el cura de Acapulco no quería retirarse, entonces no podían darle allí su lugar. Entonces lo envían a ahí está cerca de donde estaba Hidalgo, ¿sí? Cerca de Dolores, sí, pero él se fue. No quiso, se lo querían llevar al obispado de Valladolid. Y él no aceptó, y era, si no era sacerdote, o si no era cura, pues, en una iglesia. ¿Sí?
y hizo un paso al estado de allí no está Hidalgo, Guanajuato, y regresa porque entonces sí, el cura de Atitlán lo acaban de mandar a la parroquia, al obispado de Morelia, y no puede dejar en esa zona, entonces lo traen a él, pero bajo la recomendación que ya le han hecho, a la orquesta que le hicieron directamente con el señor que estaba frente del obispado, que es Manuel Abad de Keiko, que es el que aquí presentamos, lo va a sacrificar a Hidalgo. Y para terminar, está la llegada de los españoles y esas cruces que traen allí, habían sido prohibidas, y por tener esta cruz habían sacrificado a muchos otros creyentes. Y enseguida tenemos cuando España triunfa contra los árabes, y ahí hacen la entrega de la parte que tenían todavía bajo dominio los árabes. Y ahí está haciendo la entrega y el juramento, donde la mamá lo despide, que espera verlo muerto, que prefiere que llore como una mujer, lo que no supo entender como hombre. Y enseguida está la llegada de los españoles. Ellos venían con la espada y la cruz a convencer. Esa es una. Otra es los famosos encomenderos. Les encomendaban para que cristianizaran, para que evangelizaran. Y este era el tratamiento que normalmente le daban al nativo. Y enseguida tenemos que se creó el sincretismo acá en México, en Nueva España. ¿La que sigue? Y ahí está. De una deidad prehispánica surgió la deidad de la Virgen de Guadalupe en el lugar de donde se adoraba a Tonantzin, nuestra madrecita. Y Tonantzin es la página. ¿Qué sigue? Esta es una de las danzas que tuvieron aquí. Cuando dijeron que un apóstol, Santiago, les ayudó a vencer a todos. Y entonces, la danza de Santiago está muy famosa, pero es famosa por el sentimiento de Chamapa, porque guarda todavía un. Bien, pues mire, yo creo que más de las dos. Bueno. Nada más quiero concentrar esto. Ahí está la jurisdicción de Tetela del Río. Esta es la jurisdicción, y si ustedes observan, ahí, por el otro lado, está Cuernavaca, está Coyuca. Pero eso está en otra jurisdicción. Y la otra jurisdicción se llama jurisdicción de Cirándaro. Hay dos jurisdicciones. Esta que es la de Tetela del Río, y la cabecera política y religiosa es Azuchitlán. Y en la que sigue, ahí está la de Guayameo, la de Ciudad de Guayameo. Esta es la otra jurisdicción. Tiene mucho más espacio, pero menos población. ¿Sí? Ahora, la que sigue. Esto nos muestra precisamente. Hace rato que tocaron el San Agustín, y por eso, precisamente, miren, si ustedes ven aquí, la peruana tiene solamente dos cofradías. ¿Sí? Y en cuanto a la vacuno, digo, la peruana porque es el más pequeño, la peruana ahí tiene nada más
576. Y si vemos a Huetamo, que es una zona más rica todavía en ganadería, la gran diferencia es que la Peguada, si digo Cirándaro, Huetamo, Cuchamarra, Pungarabato, ellos tienen más, tienen muchas cobardías, pero están en manos de ricos españoles. Entonces, esta es la respuesta que dan del indígena. Y si ven, ¿cuántas tenía? ¿Quién dio más? ¿Quién tenía más ganado? Pero no porque los demás no lo tuvieran, sino estos son los indios que decían, pues son los dueños de ese ganado. Por eso queríamos el son de San Agustín, porque eso explica, ellos hacían herraderos, precisamente se ponían, hacían todo un trabajo, y lo siguen haciendo todavía, ¿sí? Herrar el ganado, pero los indios, de los indígenas, era para su santo patrón, y la ganadería de los españoles era de ellos, o bien tenían también por ahí una compañía de puro rico, y eso lo manejaban entre ellos, por eso aparecen estos santos. Adelante. Y aquí otro ejemplo, pero viendo las hermandades y pueblos que ellos tienen aquí, y otra vez ustedes ven comparando los pueblos poderosos con los indígenas, siempre están arriba los poderosos, los indígenas. Y aquí Huetamo, Pungarabato tiene la gran ventaja de que ahí mandaban su apoyo al seminario de Valladolid, y eso lo obtenían principalmente en ricos y en sus cofradías. Por eso los datos tenemos aquí, ahí está cómo los pueblos indígenas tenían más cofradías, más hermandades, más hospitales que otros pueblos que les llaman avanzada. Y finalmente tenemos esto. Fíjense ustedes, los pueblos, la mayordomía de la población y el pago que le daban al cura. Pero aquí el dato es importante, porque si se fijan, en la final, el diezmo que pagaban los indios era de 1.015 pesos. Cuchamarra, que tenía muchos ricos, pero españoles, daba la cantidad de 1.800. Pungarabato, 1.800. Bueno, 1.820. Cuchamarra, 1.800. Pungarabato. Cirándaro, que era el que más podía, porque era el que tenía más ricos. Ahí es donde estaban el mayor número de haciendas. Y hace rato que estuvimos observando y escuchando el Santo San Agustín, precisamente por eso, que ese está fundado más en Cirándaro y Guayameo, porque ahí es donde hay el mayor número de haciendas y ranchos. Sí. Sí. Bueno, pues sigue. Ahí está lo que llamaban los curas. Y esto es curioso, porque la cabecera en la tierra del río era Juchitán. Pero si se observan, el cura de Juchitán gastaba una cantidad más alta, pero para la iglesia, para su gente religiosa, y fabricaba 136 nada más, pero tenía mayor cantidad. Y el pago del vicario, ¿sí?, es de 500 pesos. Pero si observamos
la cruz humana baja, a pesar de que tiene mucho más dinero. Y ahí le pagan solamente 400. Y en Garabato le pagan a dos auxiliares. A Juchitán tiene solamente uno. Pero ¿por qué no en Garabato y Cuzamana? Porque ellos están directamente relacionados con el obispado de María Velázquez. Bien, ¿el que sigue? Y este señor es el primero, ya lo mencionaron aquí los exponentes, es el primer responsable de la Inquisición en nuestra tierra, ¿sí? Pedro Moya Valenzuela. Él es el primero, pero ya formal. Adelante. Este es el virrey que llegó junto con Olavarrieta. ¿El que sigue? Este señor, Francisco Primo de Verdad y Ramos, inclusive en una carta le reclama a Olavarrieta por parte de las denuncias que le están haciendo, pero a este mismo también la Inquisición y el secreto lo elimina porque comenzaba a creer ya en la independencia. Y por eso lo tenemos aquí, porque van a ver la carta que él hizo. La que sigue es precisamente este, es el perito de la Olavarrieta. Miren, nos quedan varias cosas que quisiéramos comentar, pero Olavarrieta fue un personaje con características muy particulares que pocas veces se dieron. Él se negó contra el Santo Papa. Recordarán que él estaba molesto porque ¿cómo le estaban dando que Dios le había dado a Moisés aquel momento en que subiera al Sinaí y que allí recibió los 10 mandamientos? Y él dice, bueno, ¿por qué tiene que ser? Si Dios es padre de todos, ¿por qué se lo va a hacer a dar a los judíos? Eso. Y lo otro, él no respetaba, es decir, sí respetaba el celibato cuando le convenía. Sí, porque imagínense que él en una ocasión le manda la carta a un amigo, dice, fíjate que voy a la Ciudad de México y quiero que me recomiendes. Y le dijo, mira, pues te quedaba. Si vas, ya le dijo dónde tenía que ir y comprar cosas. Dice, pero cuídate mucho. No vayas a utilizar a las mujeres dineras, porque yo padecí cuatro varios, una enfermedad, y la enfermedad era venérea. Entonces le digo, pero caso de que aquí está pasando lo mismo, yo te recomiendo a los médicos. Es que era muy confiado en la ciencia. Y cuando llega a Juchitlán, él sabía que le iban a poner una trampa. Y para que no le cayera ninguna trampa, él ahí jura tener 4 o 5 años de no cometer pues, la acción con las mujeres, porque le iban a mandar alguna para que esa la posara. Bien, entonces hay muchas cosas que van a encontrar ahí en el libro. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Por mi parte, muchas gracias.